Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, aquí estamos nuevamente en BCD organizando el tiempo del ocio que por fin ya se aproxima. Recién veíamos el CD de Aquí en Más que se grabó en vivo en la Scala de San Telmo. Les prometo que en el final del programa tendremos más de este CD. Y además les recuerdo que hoy haremos el sorteo que quedó pendiente la semana pasada y les anuncio que tendremos el gran sorteo del milenio de BCD. Así que no se pierdan el final del programa del día de hoy. Dejo la novedad en suspenso para introducirnos en un museo con nombre de escritor. Volviendo a nuestras tierras, también nos metemos en el barrio de La Boca y vamos a un boliche bohemio a probar comida casera. Después, en Palermo, saboreamos las delicias de Medio Oriente. Y para finalizar, bailamos un buen tanguito. ¿Y qué les parece si después charlamos con el señor Julio Nudler, que es escritor y además es periodista, que nos presenta hoy aquí en BCD su libro Tango Judío? Hace muy pocos programas los invitamos a ver la primera parte de nuestro informe acerca del Museo de Ricardo Güiraldes en Los Pagos de Areco. Bueno, esta es nuestra primera nota del día de hoy. Vamos a invitarlos a ver la segunda parte de la nota del padre de Don Segundo Sombra. Vamos a entrar hoy sí de lleno al Museo Don Ricardo Güiraldes. Para usted, Mosco Pereira, con tanto camino andado, con humildad ha llegado. Bueno, y por fin hemos llegado a Los Pagos de Areco, donde la hospitalidad es una tradición. Por eso, BSD se va a introducir en la historia y en el presente de este lugar. Estamos en el Parque Criollo y Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes en Los Pagos de Areco. Y lo presentamos con uno de los poemas solitarios. Tristeza serena, serena, sin protestas ni vanos gestos. Tristeza serena, tristeza conformidad. Tristeza de pampa, decimos nosotros en la costumbre de ver morir al hombre, a la bestia, al árbol, frente al horizonte. Ricardo Güiraldes. María Esther, ¿quién fue Ricardo Güiraldes? Bueno, Ricardo Güiraldes fue un escritor argentino que nació el 13 de febrero de 1886 y murió el 8 de octubre de 1927. Sus estadas eran muy breves aquí y lo hacía en la estancia La Porteña, donde escribió algunos de los capítulos de su consagrado libro Don Segundo Sombra. El restante tiempo lo hizo en París, en la India. Mientras va charqueando el cuarto, el borrego. Don Segundo Sombra era un peón de la estancia La Porteña, del cual el Ricardo Güiraldes aprendió todas las destrezas de campo y quiso representar en él a todos los gauchos del Río de la Plata o de la República Argentina. ¿Cómo nace este museo en el que estamos en este momento? Nace con una exposición artesanal que se realiza en el año 1936. Con tanto camino andado, con humildad ha llegado, jineteándole a la vida. Es una reproducción de una estancia de mediados del siglo XVIII, de estilo colonial pampeano, tal cual eran las estancias en esa época para defenderse de los indios. Nosotros atravesamos un puentecito, que era levadizo, un foso alrededor, los cañones en las esquinas. Las marcas eran la identificación del gaucho, o sea, y del estanciero. Cada estanciero tenía su marca para el ganado, porque no había alambrado. Y hay marcas importantes como la de Terrero y Rosas, la de Cornelio Saavedra. De regreso ya el carguero en San Felipe se paraba al puente Caster. La sala del gaucho es para recrearse y ver cómo eran las costumbres del gaucho. La sala del estanciero sí es para poder ver cómo estaban ambientadas las salas del estanciero. Hay una sala también dedicada a la esposa de Ricardo Güiraldes. En ella encontramos muchas escenas de la vida familiar. Donde basculé y estaba, y el recero se llenaba a refrescar. Es importante acotar que Don Segundo Sombra es uno de los pocos personajes que sobrevive al autor, porque Güiraldes muere en el 27 y Don Segundo Sombra en el año 36. Cuando Güiraldes muere en París y sus restos son traídos en barcos a Buenos Aires y de Buenos Aires a Areco en tren,
Quien encabezaba la comitiva para llevarlo al cementerio era su propio personaje, Don Segundo Sombra. Y ya llegando la noche, con fulgor de atardecer, en el viejo rancho aquel de Roque Pérez paraban. A la hacienda se encerraba y se encendía el fogón, para después de un tirón, al clarear el nuevo día, por la Bayol pasarían al querer salir el sol. ¿Qué aportaron los judíos concretamente al tango, a partir de lo que vos explicás en tu libro? Bueno, los judíos aportaron todo el bagaje musical que traían, sobre todo, digamos, el centro europeo, que es bastante, digamos, compatible con el espíritu del tango. Pienso que hubiera sido más difícil una simbiosis, una fusión de ese tipo con los ritmos centroamericanos, por ejemplo, ¿no? En general se ha aceptado la gran influencia italiana en el tango. La presencia judía ha sido un poco, digamos, disimulada, e incluso la abundancia de seudónimos ayudó a que pasaran un poco inadvertidos. Personajes como un difusor tan popular, tan conocido, como Julio Jorge Nelson, popularmente llamado la viuda de Gardel, porque hablaba siempre de Gardel, se llamaba Isaac Rosowski. Le Famiglie, cocina internacional en el corazón de Montserrat. Consulte por cena de fin de milenio. Y entonces yo salí a la calle, pero quedé así, con el respaldo de la cama, una cama de bronce, grande. Dice, ¿por qué no va al hospital? Tuvo que ir al hospital. Y fui al Pirovano, ¿no? En los colectivos, primero no me paraban. Hubiera hecho señas así con la cabeza. Y subir al colectivo con eso, se imagina. Y después, si me paraban, no. ¿Cómo subía? La venganza será terrible. El exitoso programa radial de Alejandro Dolina, ahora por la pantalla de Solo Tango. La venganza será terrible. Hoy, 14 de mayo, me vence el yogur de durazno. Un recorrido por los barrios porteños de la mano de Germinal Nogués. Buenos Aires, ciudad secreta. Véalo en los siguientes horarios. Al mítico barrio genovés para entrar en el boliche de los imaginarios, que según nos cuentan es un lugar bohemio donde se disfruta de exquisita comida casera. Pero antes les propongo volver a Chef Youssef, exquisita también comida árabe, en este caso en el barrio de Palermo. Ellos nos van a presentar su nueva bodega y algunas otras novedades. Estamos en un lugar que tiene forma de restaurante, pero que es realmente un viejo sueño. Y estamos con una familia. Seguime, ven. Youssef, cuénteme un poco cómo es esto de trabajar con la familia. ¿Es agradable? ¿Es lindo? ¿Se está dando un gusto realmente? ¿Cómo no? Es lo mejor que hay con la familia. ¿De dónde sos? Yo soy de Siria. Es decir que ustedes se manejan con el idioma perfectamente bien aquí. Y sí, al principio nos costó un poquito, pero... Malapai, ya le llamé.
να ξενυχτάει. Μ' αγαπάει. José Luis, estamos en tu casa prácticamente. Contame un poco con qué sabores nos podemos encontrar si venimos un día a hacerte una visita. Los sabores son variados. Tenemos las gamas de comida que vienen con 7 especias, por ejemplo el falafel, pasando por el anís, que es la bebida típica, y después tenemos refrescos, como los que estamos ahora compartiendo, refresco de rosas y refresco de moras. La picada árabe está compuesta por aproximadamente 10 platos acá en el salón, pero se puede ampliar a 15, 20, porque la comida árabe da para mucho. El trabajar con sabores está en la esencia de la cocina árabe. Lo que se quiere lograr es que la gente que pruebe la comida se transporte directamente al país de origen. Es decir, que me encuentro aquí con los sabores que yo podría llegar a encontrar de pronto en el Líbano. Sí, lógicamente, porque los mismos sabores de nuestro padre los estamos haciendo ahora nosotros. Yo lo que sugiero es que vengan en cantidad, que venga mucha gente. No por un problema de llenar el salón, sino por un problema de que sea más beneficioso para el cliente. Hay una gran cantidad de comidas frías y calientes. Los platos son muy abundantes y muy generosos. Así que por eso yo digo que en la variedad está el gusto. Eso lo tienen que probar ustedes. Este boliche de los imagineros aquí en La Boca. Bueno, es un viejo sueño que algunos amigos teníamos, que tiene que ver con reivindicar la identidad boquense. Se nos dio esto de poner este boliche aquí en este lugar, donde era un conventillo. Este conventillo data de 1895. Y no hemos tocado nada de la cosa original, solamente lo hemos puesto un poquito más presentable, pero con los materiales originales de lo que eran los originales conventillos. Bar. Plateado por la luna, rumores de milongas en toda tu fortuna. Hablemos de la propuesta gastronómica. Hay pastas ahí, bueno, para los tiempos de las tradiciones también tenemos empanadas, locros picantes y todo eso. Lo que sí tratamos es de que la gente se sienta como en casa, de familia y con comidas de origen francés y fundamentalmente muy muy sanas y muy caseras. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. ¿Cómo se mezcla la comida, la gastronomía y el arte, que también está aquí en una gran medida? Bueno, lo del arte es porque muchos de nosotros, tanto yo como Norma Petrov, que es mi socia, somos gente de las artes, porque ella en la fotografía, yo en la plástica, desde siempre nos dedicamos a esto. Y el tema de La Boca, con Quinquela, con Bernie, y esto empezó con la decoración del boliche, pero bueno, vemos que estamos haciendo una movida plástica interesante alrededor de esto. Tiene magia no solo de arquitectura, sino que tiene
tiene sonido, tiene color, tiene pasión, es quinquela, es el color, es maravilloso. Bueno, el tango fue una puerta muy importante para la integración de los judíos a esta sociedad. ¿Cómo llegás a escribir este libro? ¿Como tanguero, como judío o como un simple investigador? Llego a escribirlo como todo esto junto, ¿no? Como la necesidad de expresar una conjunción, no un conflicto. Nunca sentí un conflicto entre ser judío y amar el tango, más bien como dos cuestiones que confluían en mí y que eran muy fuertes, tanto que no podría decir cuál fue más determinante de las dos. Tangoteca, primer espacio temático del tango. Reserve su mesa de fin de milenio. Xian Ting Tang, el eterno campanario que resuena, la suave melodía oriental en cada uno de sus platos. Para el encuentro, los amigos y el buen comer, restaurante, parrilla y bar Pan y Vino, la nueva esquina de Almagro. La Estancia, el clásico asador criollo en el microcentro porteño. La Valle 941, teléfono 4326-0330. La Petite Fondue, 20 años de auténtica comida suiza. Revista Deimos, otra forma de ver. De nada más, no se olviden que estaremos haciendo el sorteo sobre el final del programa para aquellos que participaron la semana pasada del sorteo de Nora Lila. Aquellos que hayan respondido bien, bueno, van a participar el día de hoy. Y además les recuerdo que tendremos el sorteo del milenio de BSD. Pero antes les propongo ir a bailar a un lugar, a La Viruta. Vamos a sacar chispas en la pista de baile en la Asociación Cultural Armenia. Ellos nos invitan todos los fines de semana a bailar en ese lugar. Y ahógate ya, morena de hombre, porque suena y triste muy pobre. Yo sé que ayer fuiste de morza, yo con tu sala de rosa. La movida más importante de Viruta es el baile y la movida joven del tango, y que esto es como una fiesta todos los viernes y sábados. Que amamos el tango, pero también amamos otros ritmos, y lo que más nos importa es que, bueno, que esta movida trascienda a mucha más gente argentina y extranjera para que el tango siga perdurando. Bueno, en La Viruta hay principalmente tango y hay clases de salsa los viernes, dada por 4 cubanos nativos que están buenísimas, y clases de rock los sábados. Además de que hay seminarios durante la semana de milonga y de técnica para la mujer, eso sería específicamente con respecto al tango. Estás tomando champán como Mademoiselle Yvonne, que tomaba... Exactamente, me encanta el champán. ¿El champán y Mademoiselle Yvonne? También, el tango. Por supuesto. ¿Bailás? Sí.
Yo vengo los viernes acá y bueno, vengo porque tengo gente amiga acá, y chicas lindas y bailamos, me divierto. La Viruta apunta a la gente joven, de repente arrancamos nosotros con esa movida. Había muchos lugares que bailaban los viejos milongueros y estaba siempre lleno de esa gente, ¿no es cierto? Nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer lo opuesto, vamos a convocar a la juventud y nos salió bien. Las comidas son variadas. Es una comida simple, de repente tenemos pastas, algunas carnes, todas preparadas especialmente, ¿no? Como para la gente que viene acá, porque es gente que baila, así que son bastante livianitas. Sí, yo aprendí de jovencito, lo que estuve mucho tiempo sin bailar, pero después empecé a venir, me agarró el fierrito de nuevo y ahora viernes y sábado firme en la Viruta. Diferentes clases sociales, diferentes edades. El tema es saber bailar el tango. Y si no sabes, vení de las 9 a las 2 y te enseñamos. Yo sé que ayer fuiste hermosa, yo con tus alas de rosa, te digo la mariposa y después. ¿Llegaste a una definición del tango, tu definición del tango, a partir de todos los aportes que ha recibido esta música? Bueno, tal vez no estrictamente una definición, pero sí a un convencimiento de que el tango es el mayor producto cultural que ha generado esta sociedad, por lo menos la sociedad urbana, la sociedad rioplatense, incluyo a Montevideo en esto, ¿no? En este sentido no es de extrañar que sea el producto típicamente reconocido en el mundo como identificatorio de la Argentina. Viviana, ¿te gustó la cena de fin de año? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? La pasamos bárbaro. Tenía que decir eso. Le agradecemos al señor Patiño, que es el dueño de un lugar ideal para ir a comer, para disfrutar en familia. Le Famiglie se llama, comida italiana internacional. Impresionante. Salta 440. La pasamos realmente muy bien con champán al final. Pipi cupu. ¿Y qué tenemos por aquí? Tengo el libro, tenemos que agradecer a la editorial MC, sí, que nos haya entregado este libro de Sergio Pujol, que se llama Historia del baile. Qué linda tapa. De la milonga al disco, muy buena presentación, un punto de encuentro entre lo privado y lo público, una excelente definición de lo que es el baile, desde que el tango estaba prohibido hasta nuestros días. Gracias. Y hoy recuerden que tenemos en este momento ya, el sorteo para ir a comer a Nora Lila. Así es. Que quedó pendiente de la semana pasada. Vamos a repartir 3 vouchers de 50 pesos. Una urna necesito por acá. Ahí viene. Esta es la magia de la televisión. Recordemos la respuesta correcta. Así que era es. Que el actual presidente termina su periodo de gobierno el próximo 10 de diciembre del 2003. Del 2003. Así que bueno, y pueden ganar, por ejemplo, Julia del 4825, por ejemplo. Por ejemplo, a ver. O Giselle del 4373. Ajá. Lo decimos para que vean que. O Eduardo del 4628. Entre otros. Entre otros. Les agradecemos a todos los que llamaron y que siempre están con nosotros mirando BCD y participan de los sorteos o nos llaman para cualquier otra cosa. Alicia, ¿sí? 4248. Y además les voy a contar, mientras Hugo sigue poniendo ahí los papelitos, que hoy hacemos, más bien planteamos la consigna para que ustedes participen del próximo sorteo que se va a realizar la semana que viene, el miércoles por la noche. Así en BCD, que es el sorteo del milenio. Del milenio, tiramos la casa, tiramos por la ventana. Todo. Tenemos 200 pesos en vouchers, uh-huh, para ir a comer a estos lugares. A La Viruta, por ejemplo, a Chef Youssef, a Pan y Vino o a Imagineros. Todos los lugares que estuvieron en BCD les van a regalar sus vouchers para ir a comer ahí y pasar, bueno, un fin de año a todo trapo. No se pierda el estreno de BSD el próximo miércoles, uh-huh, porque tenemos tiempo solamente hasta el jueves 30 para entregar estos vouchers, porque después nos vamos de vacaciones. Después así vamos. Que si usted nos ve los sábados, el público de los sábados, tiene que ver el estreno del miércoles. Recuerde, igual vamos entonces a llamar a todos. Claro, ¿eh? El jueves 30 de diciembre es el último día para que usted pase a buscar los vouchers que vamos a sortear la semana que viene, no esta, ¿eh? La semana que viene, para ir a comer a todos estos lugares. Bueno, ya estoy poniendo los papelitos. ¿Estás poniendo todo? Ya queda me falta poco, uno solo. Tenemos que mezclar todavía. Bueno, recuerden, para la semana que viene no hay preguntas, solamente tienen que llamarnos al 4953-8070 y decirnos qué es lo que más le gustó de este año de BCD y qué es lo que mejorarían. Solamente eso, 4953-8070. Estamos con los papelitos. Con los ganadores de esta semana. A ver, en este caso,
Lidia del 4941, por ejemplo, va a ir a comer a El Noralila. A El Noralila. Daniela del 4521 también va a ir a comer a El Noralila, se ganó un voucher. Y el tercer y último ganador o ganadora, Beatriz del 4176. Muy bien, aquí los tenemos a todos, entonces los vamos a llamar. Recuerden ustedes, para la semana que viene, nuestro teléfono 4953-8070. ¿Qué es lo que más le gusta de BCD? ¿O qué mejoraría? Solamente eso. Chao, hasta la semana que viene y feliz Navidad para todos. Tiene razón, muy feliz Navidad, que la pasen bien. Bururu chikunda, bururu chikunda, salami.